Ah, ontbijtje, kopje koffie erbij, inderdaad. Ik denk dat er geen koffie is of ik heb hem al geproefd. Per dag drink ik ongeveer 4 kopjes koffie. Snel omgerekend betekent dat per jaar 1500 kopjes. Meer zelfs, wij Belgen drinken zo'n 7 miljard kopjes koffie per jaar. Noem ons dus gerust cafeïne-junkies. Wij houden van dat zwarte goud. En wie koffie zegt, zegt tegelijkertijd ook Fairtrade, want het is het eerste product dat het Fairtrade-label meekreeg. Fair, eerlijk, trade, eerlijke handel dus. Maar wat behelst dan nu, dat label? En daarom, jongens, denk ik dat we eens naar Guatemala moeten. Un peu groggy à cause du décalage horaire, l'équipe arrive au Guatemala avec notre journaliste Verle Simons. We zijn hier in Quetzaltenango, dat is de tweede grootste stad van Guatemala. Het is echt een explosie van kleuren en geuren. Het is ook hier dat de coöperatie gevestigd is die nou samenwerkt met Fairtrade en die de belangen van de lokale koffieboeren verenigt. Nous rencontrons ici Juan González, fondateur de la coopérative locale de café FECCEG. En 2006, il décide de travailler avec Fairtrade Belgium et Deleuze. C'est lui qui nous emmènera durant ce voyage vers les plantations de café et le cœur vert du pays. Hola Juan, eres el director del FESEG. ¿Puedes contar algo más sobre las actividades? En FESEG promovemos la comercialización en el comercio justo, promovemos la agricultura orgánica, tenemos tres productos: café, miel y panela. Fomentamos que el productor mejore su calidad y su productividad en el campo. También hacemos sistemas de control de calidad. ¿Y cómo utilizan la prima de Fairtrade? El proceso es que cada año definimos una asamblea para dividir el dinero y orientamos que la inversión sea para mejorar la producción y la calidad del producto. Y se discute con la asamblea, con los productores y se prioriza. ¿Es posible de tomar un café juntos? Nosotros tenemos un coffee shop, se llama Quiché. Te invitamos y vamos a compartir contigo muchos sabores y te van a sorprender. Ok, muchas gracias. Vamos, muy bien. Vamos. Koffietje kan ik wel gebruiken nu. Es muy bien. Sí. ¿Y es el café de tu café de aquí? Es de productoras socias de FESEG, mujeres de diferentes comunidades que juntamos la producción y lo vendemos con la denominación por separado. Ah, por eso café, sí, de mujeres. Sí. Ah, yo pienso, ¿no? Porque es un regalo para mí. Ah, no, pero también sí es para ti. Sí, no, pero el café de mujeres en FESEG se asocian hijas de productores, esposas de productores, madres solteras y también mujeres que por la vida están viudas. Entonces con ellas trabajamos un programa de acompañamiento, de microcréditos y también de capacitación con temas de autoestima, de desarrollo de negocios o de actividades productivas y que hagan también el trabajo de agrícola para que tengan un producto de calidad. Nosotros también fomentamos la venta directa de café de mujeres. Muy bien, salud. Okay, salud. Du café produit par des femmes. Ici, dans la coopérative, non seulement on crée plus de travail pour les femmes, mais on leur donne également le même salaire et les mêmes droits qu'aux hommes. Juan nous emmène à l'endroit où les caféiculteurs locaux apportent leurs grains. Là, Catarina Lopez, l'inspiratrice du café des femmes, nous en dit davantage sur la production, les contrôles de qualité et l'exportation. Wow, todo es café aquí. Sí, es nuestra producción, es café pergamino, está seleccionado, está catado, es la producción de nuestras asociadas, nuestros asociados de pequeños productores. Entonces hay un proceso donde pasa que se verifica que es un café de calidad y se va haciendo lotes conforme la certificación y conforme la calidad que va calificando, entonces ya se va almacenando de esta manera. Cool. Y vamos sacándole la muestra. Gracias. Oh.
Y entonces ya empezamos el proceso de olerlo si no está contaminado con alguna sustancia, si no tiene un mal olor. Y a ver la apariencia, si viene limpio. Es bien, ¿no? Pienso. Está muy bien. Wow. On constate aussitôt que le café est manipulé avec beaucoup de soin et d'attention. Dans tout ce qu'elles font, il est primordial de garantir la meilleure qualité. Dans le laboratoire, elles effectuent des recherches scientifiques. En outre, les professionnels y effectuent également différents tests de goût et d'odeur. Ainsi, elles garantissent les meilleures saveurs et les meilleurs arômes. Algo de caballo o algo, un bicho de parto, no sé, sí, de verdad, porque sí, ya, iets van boerderij, maar ik denk dat dat ook is omdat ik in de stad woon, dus dat ik nu een beetje de buiten riek, ik riek de boeren buiten. Beetje slurpen. Y digamos que eso se va volviendo lo que nosotros denominamos memoria sensorial. Sí. Lo que dijiste y lo que sentiste se te queda grabado. Y luego comparas con otro. Okay, y luego comparas con otro y ya luego puedes discutir, me gusta más este, el sabor. ¿Cuánto tiempo tarda el sabor en tu paladar? ¿Si es muy corto o es largo? El ejercicio es de que sí tenemos la habilidad de discutir de sabores. Sí, 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 sí. Y si rompemos el paradigma de que el café es amargo, el café puede ser muy, muy diverso en sabores por la altura, por la región, por el origen, por el trabajo que hizo el agricultor, la fertilización, la forma de cosecharlo, de lavarlo. Entonces, el trabajo en FESEG es educar al campesino para que genere muy buenos sabores y que no piense en vender libras de café, sino que piense en vender sabores en el café. La expectativa del comprador es el sabor del café y la necesidad del productor es el peso del café. Entonces, ayudar que el productor para vender mejor tenga buen sabor su café y lo venda de mejor forma. Muchas gracias. He aprendido mucho hoy y ahora espero que puedo dormir esta noche porque... Yo creo que un buen café no te va a quitar el sueño. No sé. Lo vas a disfrutar. Le lendemain matin à l'aube, nous sommes dans le 4x4 de Juan pour nous mettre en route vers Las Barrancas. C'est magnifique là-bas. L'environnement devient plus vert et plus exotique, avec des vues à couper le souffle. Il fait chaud et humide ici. Des conditions parfaites pour la culture des grains de café. On observe comment les habitants vivent au rythme de la campagne. Ils nous emmènent dans les montagnes pour nous montrer leurs plantations. Verle fait une énorme découverte. Elle s'attendait à voir des plantations de café sur de grandes parcelles étroites, mais on dirait plutôt une jungle, où l'on voit beaucoup plus qu'uniquement des plants de café. Wow, Ramiro! En la jungle, aquí. Y Ramiro, eres el dueño aquí de esta parcela? Sí, esa es mi parcela de 25 cuerdas y aquí vengo a trabajar de diario para ver qué es lo que necesita en café, qué es lo que se puede hacer para mañana, para otra semana, para ya tener así planeado el trabajo. Entonces aquí trabajo lo que es mi parcela, que son de 25 cuerdas. Ese es el café. Todo es el café. ¿Café? Okay, no, aquí no, naranjas, café también. ¿Qué es eso? No, café. Café también. Este es café, mira. Y aquí vemos también lo que es el plátano que nos dan por el premio del café. Cuando vendemos café, recibimos un precio justo y luego nos dan el premio en semilla para poder sembrar la parcela, para poder tener comida extra en la parcela, lo que es el plátano con la familia. ¿Y sabes que tu café se vende en Bélgica? Sí, estamos contentos de vender el café, de mandar café en otro país, porque antes no sabíamos para dónde va el café y lo pagaban a bajo precio y no sabíamos y bajo precio. En cambio, ahorita estamos contentos porque estamos unidos para meter un café en un país donde sí lo pagan
mejor. Y es también gracias a la cooperativa, porque vendes tu café a la cooperativa y la cooperativa a supermercado en Bélgica. Sí, gracias a los que trabajan por nosotros, porque solo yo no puedo y solo ellos no pueden, entonces tenemos que unirnos para poder vender café así ya con precio justo. Entonces por eso, gracias a unos que trabajan, porque hay otros que trabajan para ellos, en cambio los que trabajan con nosotros trabajan para nuestra familia y para su familia, entonces nos unimos para tener un mejor café afuera. Aquí ver. No muy rápido, ¿eh? Sí, naranja. Naranja. Ah, wow. La jungla. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 7, tengo 4 hembras y 3 varones, pero wow. no han empezado a trabajar aquí porque ellos van a la escuela todavía. Y ellos vienen conmigo cuando no van a la escuela, entonces vienen en el campo y ellos se divierten porque tengo árboles frutales y ellos vienen a comer. Ah, comer. Comer algo de frutas. No, ellos no vienen para trabajar, solo para comer. A ver lo que encuentran, están contentos de caminar en las parcelas porque tengo árboles frutales sembrados, entonces ellos se suben en un árbol y que consiguen para comer, contentos, y luego me ayudan para cortar el café cuando no van a la escuela, pero el más grande, el más pequeño. Es de verdad un paraíso para los niños también. Así es, se sienten contentos porque encuentran de todo para comer aquí cuando vienen. Wow. Sí, así es. Chaque jour, la coopérative et le commerce équitable continuent d'attirer l'attention sur l'égalité des droits des femmes au Guatemala, car elle est indispensable. En mi pueblo está la cooperativa Nahualá, que es una organización base de FECSEC, donde ahora trabajo actualmente, ¿verdad? Entonces, hay un proyecto que se dedica mucho al fortalecimiento de mujeres, que se llama Café Femenino. Lo que trabajamos es ir viendo cómo las mujeres trabajan sus parcelas, cómo los vamos involucrando en el proceso de la producción del café, cómo van tecnificando sus parcelas y cómo ellas también al final de todo el proceso del café sean las que venden su café, uh-huh. que sean las que reciben el dinero, el pago de ese trabajo que han hecho. Porque anteriormente, pues, uno de mujer se casa, tiene su terreno que lo hereda su padre, la familia, se casa, pasa a nombre del hombre. ¿Por qué? Porque como se casó, lo copia el hombre y el hombre lo administra, el hombre hace mil maravillas con la parcela que es de la señora. Entonces, y eso no es correcto. Y entonces, las mujeres tenemos un montón de necesidades y pues lo que se empezó a hacer es trabajar cómo las mujeres sean valoradas sus trabajos. Para eso se empezó a buscar el mercado del café de mujeres y se logró posicionar el café de mujeres, café femenino. Y iniciamos con un contenedor, ahora son 2 contenedores. Entonces ha sido un proceso de trabajo, de lucha de las mujeres, porque antes, digamos, nuestra realidad, uno de mujer no le dan la oportunidad para estudiar. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso me costó optar por estudiar porque a mis hermanos sí les daban la oportunidad y a las mujeres no, porque las mujeres tenían que quedarse en la cocina, ayudar a la mamá en todo el uh-huh. quehacer. Pero sin embargo luché y al final me gradué y ahora estoy aquí, produzco café. Antes a mí me dolía que me preguntara, ay, ¿por qué usted estudió? Me dolía porque mi papá, digamos, usted es mujer, no puede estudiar. Entonces le digo yo a ellos, me costó mucho estudiar. Soy la primera mujer que me gradué. Y le digo yo a mi papá, es mi papá, no lo puedo cambiar. Y ahí estamos. Entonces continuamos esto, luchando. Entonces le digo yo a mi mamá, se fue mi papá, que se vaya.
¿para qué quiero yo un hombre aquí si, no, si le pegaba a mi mamá, le pegaba a mi mamá? Que se vaya, haga su vida, mi mamá ahora es libre, vive en la casa y ella tiene su parcela, se va a la parcela, si dice voy a ir a pasear, ah, se va, nadie lo regaña. Y mis hermanas igual, ellas ya no les tocó lo que a nosotros nos tocó. Y por eso le digo yo a las mujeres, luchen. Uh-huh. Ahora no se aferren a alguien que en vez de que les haga bien, les hace daño, ¿verdad? Y pues ahí estamos. Entonces hemos continuado nuestro camino y le digo yo a ellos, al final mi trabajo es más que mi familia. Ahí paso más tiempo que en mi casa. Gracias a ustedes, todos los apoyos que hemos recibido, pues las trasladamos y cuando miramos, no sé, fui la única mujer en empezar a involucrar a las mujeres y varias mujeres han salido adelante y han podido, solas y han podido. Y es el ejemplo que les damos en todas las otras comunidades, a que continúen, busquen proyectos, empiecen sus emprendimientos o ahorren poquito a poquito, aunque sea un quetzal un día, les decíamos nosotros, y así entonces van saliendo adelante. Uh-huh. Pero ha sido un camino difícil, pero ahí vamos para arriba. Rendre le monde meilleur en savourant une tasse de café. C'est aussi simple que cela. Ici, la différence apportée par Fairtrade est énorme. L'émancipation, l'éco-diversité, le commerce équitable. Et dire que tout cela se cache derrière un si petit label. Le Guatemala est un beau pays, mais cette histoire le rend encore plus beau. Franchement inoubliable.